Va bajito. No, después. Good evening, Berenice, Vanessa, Jacqueline, Carla, Silvia, Karen.
Alejandra, Rosemary, Sandy, Marjorie, Luisa, Yuri, Amelia, welcome to today's class. Thank you for being on time. How are you today? Did you have a good Friday? Good. Good, excellent. How are you? Good at teacher. Yes. Okay, nice to hear that. Okay, and on to the people who is on time, we're going to start the class right away. Let's see, the last thing that we did, as I remember, it was this conversation. Let's see, what do we have in the chat? Okay, Jacqueline is just going to be as a listener. Thank you so much, Jacqueline, for letting us know. Okay, so the last thing that we did Wednesday was to practice this conversation. Let's play the audio one more time. Let's see. That we can review this conversation. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's over there. Part A, Listen and Practice. Excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, thank you. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. I'll need three volunteers to role play this conversation. Three volunteers. Yo, teacher. Okay, thank you, Bernice. Marjorie, thank you, Marjorie. One more. Sandy, thank you so much. Okay, Bernice, you can start with Jennifer, then Marjorie, David, and I think it's a. Who was the last person? ¿Quién fue la última que dijo yo? Bueno, sí. Me bajaron la manita. Okay, you can be Steven. Okay, start. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Sandy, your microphone is up. Thank you. During my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. You did an excellent job. Congratulations, ladies. Bernice, Marjorie, and Sandy, you did a very good job with the pronunciation and also with intonation. Excellent. Let's see, do we have three more volunteers? Estamos escasos de voluntarios ahora. Okay, we have Karen, Vanessa, and Maria. Let's see, Karen, Vanessa, and Maria. In this order, Karen can be Jennifer, Vanessa, David, and Maria is
Okay. Excuse me. How are you, Steven Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book? Oh, thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Very well done. Beautiful. You did a beautiful job with the pronunciation and intonation. Sonó bastante bien. Very good. So I have left Silvia, Amelia, and me falta uno. Silvia, Amelia. We need one more. Luis. Okay, Luis, thank you. So we have Silvia, Amelia, and Luis. Silvia, you can be Jennifer. Amelia, David, and Luis, Steven. Yeah. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm known he's over there. He's over there. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book. Oh, thank you. You are my class, right? Yes, I am. I am Jennifer Miller. Hey, David. This is Jennifer. Is in your math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you too. Nice to meet you. Okay, very well done. Pretty good. Bastante bien. Muy bien que están utilizando también la entonación cuando es pregunta, suena como pregunta, lo cual hace que la conversación suene bastante natural. Igual, ¿verdad? Con esta frase que creo que cuesta un poquito, she's in our math class, así como Luis que lo hizo despacio, está bien, no se presionen, luego si saben que algo cuesta hay que practicarlo más y más y más. Then, la primera podemos hacerlo después, es decir, she's in our math class, she's in our math class, she's in our math class. Así, váyanlo haciendo despacito, repítanlo varias veces hasta que lo puedan hacer un poco más rápido, pero lo hicieron muy bien. Excelente trabajo. Entonces vamos a continuar entonces, será como para hacer el review. Vamos a continuar con el verbo to be como un pequeño repaso, ¿verdad? De este Grammar Focus tengo el audio, que lo vamos a escuchar desde ahí. The verb be. Ya habíamos explicado que el verbo to be es am, is, are, y para significa ser o estar. La diferencia es qué persona es, ¿verdad? Si es yo, que es I, entonces se utiliza am para decir yo soy o yo estoy. You, que eres tú, o ustedes, es are. You are, aquí lo tenemos contractado, you're. Es para decir tú eres o tú estás. Ustedes son o ustedes están. You tiene dos usos. Tú o ustedes. Luego she, que es para ella, ¿verdad? Decir ella es o ella está es she is. Aquí lo tenemos contractado, she's. He is, él es o él está. Aquí está contractado, his. It para cosas, it is, it's. Ello es o ello está. Y decíamos que para preguntas se invierte el orden, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera decir eres tú, es are you. Porque si decimos you are, estamos haciendo una oración. Entonces, para pregunta decimos que el orden se invierte. Tenemos que hacerlo al revés. Y al momento de contestar, pues también usamos el verbo to be. Por ejemplo, am, is o are siempre va a ir en las respuestas. Por ejemplo, aquí, yes, I am. No, I am not.
Y acá pues de este lado tenemos las formas contractadas. Vamos a escucharlo solo por pronunciación. Page 5, Exercise 9, Grammar Focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am. No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, do you have any question about the grammar focus? ¿Tienen alguna pregunta acerca de lo que acaban de escuchar? No questions? Okay, then we can go ahead and thank you so much for confirming there's no questions. So we have this part. Señor, aquí está. Okay, complete the conversation with the correct words in parentheses and then practice. Vamos a completar esta conversación, lo pueden hacer en su material, ya sea impreso en la computadora o en cuadernito. Completar, aquí tienen dos opciones. Hay que leer hello, Jennifer, how, y dice you. Al decir you, entonces sabemos que la correcta es are. Tenemos is y tenemos are. Lo correcto es are. Y luego pasamos a escribirlo ahí en el espacio. Nos queda, hello Jennifer, how are you? Vamos a intentar hacerlo. Les voy a dar tiempo y pasado el tiempo vamos a chequear las respuestas y a practicar esta conversación también.
Okay, let's check what you have. So we have in the first one are. Then to continue, it's she's fine or I'm fine, thanks. Yes. I'm fine. Yeah, that is correct. So it I'm should fine. Be I'm fine, correct. I'm fine. Okay, and the next one? I'm sorry. Correct. Next, what's your last name? It's David. Because it's asking about the last name. It's one thing. It's I made a mistake here. Yeah. David Medina. That's right. This is very good. Next. She's in our math class. Excellent. She's in our math class. This is similar to the conversation we practiced before. She's in our math class. Hi, Sarah.
It's nice to meet you. Next. Hi, David. You're in my English class too. Excellent. You're in my English class too. All right, yes. I am. That's correct. Mm-hmm. Yes. Okay. So we have this conversation ready and complete. Do we have two volunteers to role play that one? Two volunteers? Okay, I have Maria Santos, a volunteer to role play with Maria. Hello, teacher. Thank you, Bernice. Okay, we have Maria and Bernice. You can start, Maria. Hello, Jennifer. How are you? I'm fine, thanks. Sorry, what's your name again? It's Davy Medina. That's right, Davy. This is Sarah Corner. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Okay, pretty good. Thank you so much for practicing. Let's see. I have Amelia and I have someone here. I think it's... Amelia. Sí, se comenzaría como David. You can start, Amelia. Okay. Hello, Jennifer. How are you? How are you? How are you? Karen? I think maybe she's having issues with the microphone. Volunteer to help Amelia? Yeah. Thank you, Jacqueline. Hello, Jennifer. How are you? Yo diría entonces Jennifer hoy. Yes, I'm fine, thanks. Okay. Yes, I am fine, thanks. I am sorry. What's your name? Again. It's David Medina. Yeah. That right? David. That right, David? This is Sarah Connor. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, Davy. I think you're in my English class too. All right, yes, I am. Okay, excellent. Thank you so much for practicing. That's very good. Entre más practiquen, luego van a ir haciéndolo más fluido. But yes, nice way to go. Okay. And then we have the possessive adjectives, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Anteriormente, que hay uno que a veces confunde, ¿verdad? Que es cuando el your, vean, nos aparecía por ahí el your.
Entonces, eso se llama possessive adjectives. Quiero ver. Ok, aquí está. Ok, ahí está. Possessive adjectives. Estos nos sirven para indicar posesión. Hay varias formas de indicar que algo nos pertenece, ¿verdad? Y una de ellas son los possessive adjectives. Y esto está relacionado con los... esto se llama subject pronoun, los pronombres personales, ¿vea? Para decirlo más fácil. Suena menos feo, menos terrorífico. Subject pronouns, ¿qué es eso? Esos son los pronombres personales. Como aquí los tienen, I, you, he, she, it, we, they. Son los pronombres personales. Si you, por ejemplo, si yo me refiero a algo que me pertenece a mí, este es el pronombre personal para mí, ¿verdad? I. Entonces, si me refiero que algo me pertenece, el possessive adjective que uso es my. Como decir, my shirt is green. Estoy diciendo que mi camisa es verde. My shirt. Ahora, esta es, si algo es, le pertenece a you, a ti. Entonces, el possessive adjective is your. Y si se fijan, es diferente al pronombre personal. El pronombre personal es you. Es el que está aquí. You. El posesivo es your. Tiene una R al final. ¿Okay? Entonces, por eso les decía que a veces confunde. Pero ahora que ya los conocen, no hay que confundir, ¿verdad? You es el pronombre de la persona. Y este es un possessive adjective. Este es un posesivo. Aquí estoy diciendo, tu libro es nuevo. No me refiero a ti, me refiero a tu libro. A ese libro que le pertenece a ti. Your book is new. ¿Okay? Luego, si es algo que le pertenece a él, el posesivo es his. His pillow is soft. Su almohada es suave. Aquí es como decir su perro es pequeño y su hueso es viejo. Todo esto es como decir su, pero si es de él, si le pertenece a él, el possessive es his. Si le pertenece a ella, el possessive es her. Si le pertenece a una cosa, a un ello, el possessive es its. Y aquí vean, no hay apóstrofe, porque no estamos hablando del cero estar o del verb be. Eso es el possessive adjective, es el adjetivo posesivo. No lleva el apóstrofe, porque no es el verbo be. Marvin levantó la manita, dígame. Sí, con respecto a la conversación de antes, el diálogo, veía yo que utilizaba el it en lugar del he, his. ¿Por qué fue eso? No comprendí muy bien. ¿Por qué utilizó el it is y no el his? ¿En esta parte? ¿Aquí en esta conversación? Sí, ahí donde habla David, en la segunda vez que habla David. Esta. Ajá, correcto. Ah, muy bien. Vamos a usar un colorcito diferente. Ok, aquí la pregunta es, ¿por qué dijo it's y no he is? Sí, correcto. Ok, vamos a ver la pregunta que estaba antes. Le pregunta, what's your name again? Esto es lo que quiere saber. ¿Cuál es tu nombre? Al ser tu nombre una cosa, me refiero al nombre como it. It is. It's David. David Medina. Ah, ok. Ok, hoy sí comprendo. Gracias. Muy bien. Any other question? Ok, seguimos aquí. Entonces, como les decía, si es algo que le pertenece a nosotros, al we,
y decimos nuestro. Para decir nuestro sería our. Por ejemplo, decir nuestro pájaro es ruidoso. Our bird is noisy. Hola, Silvia, ¿tiene una preguntita? Dígame. Sí, teacher, ¿por qué este donde dice she el posesivo es este her y no lleva a s? Así como el he. Porque los pronombres algunos cambian, por ejemplo, I cambia diferentemente cuando es un posesivo, cambia a my. El you cambia a your. Esta es un poco la diferencia, solo es como que se le agrega R y ya es possessive adjective. Pero ellos cambian todo. Si se fija he, aquí es HE, porque es pronombre. Pero si es un adjetivo posesivo, es HIS, his. She sería her. It, its, we, our, you, your, they, their. Los únicos que digamos que cambian poquito al nada más agregársele ese es el he y el it. Pero porque así son gramaticalmente, no es que todos cambian poniéndole ese. Son diferentes. Cada uno. So, lo único que podemos hacer ahí es como practicar para ver cómo se escriben, ¿verdad? Para irnos adaptando a que son, se escriben diferentes. No todo es como bien fácil decir, por ejemplo, el it, solo le agregué ese, it's ya possessive. Pero no todos son así. Okay, thank you. Okay, any other question? Ok, otra vez está el you, porque acuérdense que significa tú y también significa ustedes. Si yo digo, ustedes tienen una casa, you have a house. Ahora yo digo, su casa de ustedes, ¿verdad? Es grande, your. Aquí sería, your house is big. Para they, algo que le pertenece a ellos, el possessive sería their. Their car is slow, por ejemplo, el carro de ellos es lento. Y that's it. Para practicarlo, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se usan los possessive adjectives, como para preguntar el nombre, por ejemplo, what's my name? What's your name? What's his name? What's her name? Y aquí tenemos como también para demostrar, this is its house, this is our house, o this is their house. Como decir, esta es nuestra casa, esta es su casa, de ellos, vean. Y así sucesivamente. Tienen aquí como apoyo, recuerden, siempre está aquí el cartelito para que podamos desarrollar los ejercicios que están acá. Es de ir analizando, es de ir analizando, es de leer completo. Por ejemplo, aquí tenemos la primera. Vamos a hacer la primera como ejemplo y luego lo vamos a hacer en grupo para que sea más fácil, más interactivo. Tenemos where is y dice classroom. Está preguntando dónde está salón de clases y dice we can't find it. Dice no lo podemos encontrar. Aquí está el we. Entonces estamos hablando de un grupo de personas en el que voy incluida yo, nosotros. Nosotros no lo podemos encontrar. Ya decíamos que cuando es algo que nos pertenece a nosotros, el possessive es, aquí podemos ver si se nos olvidó, si nos pertenece a nosotros, quiere decir que el possessive es our. Ajá. Y vengo a completar acá, where is our classroom? ¿Dónde está nuestro salón de clase? No podemos encontrarlo. Where is our classroom? We can't find it. Y así van a ir completándolo todos. Lo vamos a hacer en los breakout rooms. Ya saben cuál es la dinámica, ¿verdad? Y antes que se me olvide, le voy a habilitar para que puedan compartir pantalla. ¿Quién? Todos van a poder. Gracias.
Gracias. Gracias. Bueno, sí se logra ver bien. Sí. Sí. Okay, empezamos. Eso por ejemplo. Esa era where is our? Our. Sí. Our. Susan is there. Susan is that there. Is that her pen on the table? Okay. What is his name? What is your name? Are you sure in number okay. two? ¿Estamos seguros que en la dos es her? Is. It's. Your, porque es ella. Susan. Por ahí anda, Karen, por ahí anda. Sí es your. Porque le dice Susan y hay una coma. Ajá. Ajá. Que le pregunta directamente a Susan. Susan, ¿es ese tu libro el que está ahí? ¿Tu lapicero creo que dice? No, sí. Lápiz. ¿Es ese tu lapicero o tu pluma la que está sobre la mesa? ¿Es that your pen on the table? Uh-huh. Good. Okay. You. What is your name? Your también sería. Ahí es my. I think this is my book. This is person. My name. Her name. Her name. Ajá. Ah, porque está Kevin y... Sí, porque está Kevin y Stuart. Entonces sería your. No, porque la siguiente oración dice ellos son mis amigos. Entonces, their names. Nombres son Kevin y Stuart, ellos son mis amigos. Y en la 4 hay que, por eso les decía que hay que leerlo todo y analizar, ¿verdad? Dice, yo pienso que ese es, y dice libro. Luego la siguiente oración dice, ella lo dejó caer en el piso. O a ella se le cayó en el piso. Her. Excelente, her. Su libro. What is your phone number? It's phone number. Phone number is 555-9826. Its phone number is 55. Okay. Number 8. It the cat eat all of. Of. The food. Él se murió. Él murió. Murió el gato. Murió el gato después de la comida o en la comida, no sé. No, ajá, que si así. Se comió. El did es solo para indicar sí. pasado. Entonces sería. It's food. No. No. Porque es la comida suya del gato. Está preguntando si el gato se comió toda su comida. It's there. Yo digo it's.
Sí. It, porque his es solo para personas, ¿no? Yes, no our, es nuestro. Es our. Ajá, our. Porque nuestro está hablando nombre. De varios. Ajá, nuestros nombres. Creo que en la 4 es his o algo así, H-E-R. Porque dice ella, después de lo del libro, dice ella abandonó. No sé, no sé qué es. Ok, vamos a empezar desde la 2, a revisar cómo vamos. Les decía que por tenían favor. Que leer todo y analizarlo completo. Si se fijan en la 2, dice Susan y hay una coma. Y luego le pregunta algo directamente a Susan. ¿Qué le pregunta? Susan, ¿es esa tu pluma la que está sobre la mesa? Entonces, al estarle directo. Entonces, era your. Your. Excelente, Silvia. Your. Ajá. Your. ¿Es esa tu pluma? Porque le está hablando directamente a ella. ¿Is that your pen on the table? Muy bien, Silvia. Ahora quiero ver la 3, está bien. En la 4 dice, I think, yo pienso que este es el libro de, y hay un punto. Y luego dice, ella lo dejó caer en el piso, o a ella se le cayó en el piso. Sería she. No. Y es el pronombre personal, pero el posesivo para ella. Her. Ajá, creo que ese es su libro de ella, ¿verdad? Her. Her book. Ok, vaya, ahora vamos con la 5. Dice, los nombres son Kevin y Stuart. Ellos son mis mejores amigos. Excelente, they're. Sus nombres de ellos, ¿verdad? Son Kevin y Stuart. Ellos son mis mejores amigos. O bueno, mis amigos nada más. Ok, y ahí van, hay que leerlo todo, ir como menuzándolo. God, a él se le olvidó escribir el nombre de quién en el test. El de él. El de él. El de él. His. His. Muy bien. He forgot to write his name on the test. What is your my phone number? Le está diciendo que cuál es su número de teléfono, ¿verdad? What is your cuál es tu nombre? Tu número. Your. Sería no, your. Estaría my. Oh, my, porque le está respondiendo. Está bien, ah, okay. ¿Cuál es tu número de teléfono? B responde, me, my phone number. Su. Está hablando de su comida. Su comida del gato. Sería it. Bien. It's, ¿verdad? Dice que los niños Los niños están llorando porque porque ellos no pueden. No sé qué es lo que pasó con el juguete. Pero son sus juguetes. Son sus juguetes, ¿no? No los pueden encontrar. They're, excelente. Porque no encuentran sus juguetes. Yes, they're toys. De todos nos hacemos una, teacher. Y mire, algunos dicen, ajá, si no lo dice uno, lo dice el otro. María y Jennifer, like,
new teacher, la nueva, nueva profesora. O que le gusta la nueva. Su nuevo teacher. Su nuevo profesor. Yours. No. Yours. No, porque está hablando de Marianne y Jennifer. Dice que a Marianne y Jennifer les cae bien su nuevo maestro. Their. Ajá. Porque estamos hablando de ellas, del maestro de ellas, their new teacher. En la 11 no sé cómo se lee eso. Como que le gusta su nuevo casa, hogar, su nueva casa. Le gusta su nueva casa, especialmente, especialmente como... su localización. Su ubicación. It's... Excelente. Hey, yeah. Bien, Marvin. Picture of my friend. Is this picture your... of friend? Sería mine. He's your best friend. Está hablando de su amigo. Su mejor, su sus mejores amigos. Sería no, de ella él. También. Es your a porque es... solo es uno. Ah, él sí, es verdad. Su mejor amigo. Él es su mejor amigo. Your sería. Lea la oración. ¿Qué dice la primera parte? Dice que es la pintura de su mejor amigo. Es como que Silvia dice, esta es la foto. Esta es la foto de mi amigo. Uh-huh. Y sigue hablando. Después dice... It's my. La primera solo dice, esta es una foto de mi amigo. Él es mi mejor amigo. Yes. Your father like. Your father like. Do you think? Your father like birthday present. Do you like you? ¿Qué dice, teacher? ¿Qué le gusta? Que como creo que dice tú, como tú piensas que tu papá se está, o no sé, o tu papá le gustaría estar cumpleaños presente, algo así. No, ¿qué le gustaría de regalo de cumpleaños a tu papá? Está hablando de tu papá, está hablando de his, entonces. His. Puede ser his. ¿Crees que a tu padre le guste su regalo de cumpleaños? His. Podría ser el regalo que yo le di. ¿Crees que a tu padre le guste el regalo que le di yo? ¿Mi regalo? ¿Cuál otra opción sería, teacher? Si no le ponemos his. Ay, también. Ay. ¿Es que le guste mi regalo? Refiriendo al que yo le di, ¿verdad? Ah, ok. My. My. Dejémoslo en my, entonces. Mi regalo. Porque ya le pertenece a él, ¿verdad? Ya se lo dieron, ya es suyo. Ajá, de él. Sí. Entonces, si le dejan his, está bien. Sí, porque ya es de él, ¿cierto? Ya es de él. Ya no es mío, sí. Ya se lo di a él. Too many more. Before. Dice nuestro... De 20 minutos tarde, algo así dice, ¿verdad? Sí. Tarde. Estas oraciones ya están más largas, teacher. Dice
aún tenemos 20 minutos más antes que la clase comience. Aún está hablando en plural, ¿verdad? Oui, ajá, exacto. Nuestra clase, antes de que nuestra clase. Por lo menos a una, Leti. Ya le atinaron a varias. Yo escucho varias voces, pero he escuchado que Silvia y Marvin le han atinado a varias. Así es que no, no estén diciendo que no saben y que no hacen uno ni colado. Dice que Brasil está localizada en Sudáfrica y es la capital América. De ¿qué? It's. Oh, yeah. No, ya, ya. Buena, Prissy. Ya casi. Ay, Gwenda y mis, aquí sí me batearon en la 16. Solo dice que nuevo televisor o nueva televisión. Compró su nuevo televisor. Como que entiendan toda la palabra por palabra, ¿de quiénes está hablando? Del De Mr. Smith. Del Mr. y Mrs. Del señor y señora Smith. Del señor y señora Smith. Del televisión, ¿de quién? De ellos, they. They sería porque está hablando de más. There, ajá. Ya ves, y no entendimos todo lo demás, pero... Solo eso. I'm sorry. No, lo que les quería demostrar es que no es necesario que entiendan todito palabra por palabra. Pero para atinar. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo compraron el señor y la señora Smith su nuevo televisión? Ok, there you go. No. Se me corta. Sus llaves. No. Oh, no, yo. Oh, no, I can't find. No puedo encontrar, ay. Yo no puedo encontrar. Ah, entonces sería my. Chávez. Sí. Y para my es my. Plural también. No, no, ahí está diciendo yo. Me. I can't find my keys, Miss Chávez. Pero se puede usar my para, porque llaves es plural. No hay problema en eso, no hay como que una regla ahí. Porque puede ser una llave, pueden ser dos, pero son mías. Ok. Ah, ok. Ah, my. Y la última, where is my brother? My brother. No. No. Mi hermano. ¿No será allí? Él es tu hermano. Es una pregunta, you. Ah, él es tu hermano, ¿verdad? La respuesta. Your, ajá, le preguntan dónde está tu hermano. A pregunta, where is your brother? Y B responde, my brother is at school. Que está en la escuela. Yes. ¿De la última? Yeah. Excelente. Lograron, Silvia. Yo veo esta cosa. Hola. Coach, I have a question. Yes. In the question 8. Estaría bien así. Si el gato es niño, sí. Creo que no teníamos la duda, sí. ¿Verdad? Porque teníamos la duda con el... Inicialmente creo que habíamos puesto or. Porque era como de nuestra comida. Entonces...
No, también habían mencionado it's, creo. Vaya, aquí como está hablando de la comida del gato, ¿verdad? Si está preguntando si el gato se comió toda su comida de él, ¿verdad? Entonces, regularmente podríamos poner it's porque está hablando de un animal en singular, ¿verdad? Del gato. O lo que les mencionaba, que con el it, cuando se refiere a un animal, se tiende y es bastante común que, que le pongan el género, ¿verdad? Pueden referirse a él como siempre como un animal o una cosa, ¿verdad? Usando it's. O, pues, si el gato y es macho, le ponen his, y si fuera hembra, le pusieran her. Eso es bien común también. Así es que si lo dejan como his, está bien, por lo que les menciono, ¿verdad? Que es bastante común la tendencia de ponerle género, ¿verdad? Decir si es él o ella, el animalito. Y si lo dejan como it's, por tratarse de un animal, está bien también. Las dos son válidas. Sí. Yo tengo una pregunta. Si estamos hablando del gato, ¿cómo podemos traducir gata al inglés? O gato. Es igual, pero si ustedes le ponen his ahí asumiendo que es macho, está bien. Si le ponen her asumiendo que es gata, está bien, pero no hay manera de saberlo. A menos que sea usted el dueño o conocido del gato, ¿verdad? Pero no hay forma de decir gato y gata. Es cat para masculino o femenino. Es cat. Entonces lo correcto sería it. It. Sí. Sí. Entonces quizás es como si no conozco el género del gato, puedo hacer como la pregunta de el gato como un animal, pero si soy el dueño sí puedo utilizar el he o el her, dependiendo si es gata o gato, ¿no? O alguien que conozca el género le puede poner el género, sí. Correcto. Okay. Muy bien. ¿Algo otra pregunta? Por el momento, no sé. Sí, voy a chequear otro room. See you soon. I'm back. Okay, you already finished, right? Yes, finished. My friend, he's there. Oh, en las 7. Es una conversación en las 7 en la que le preguntan cuál es tu número de teléfono. Ah, pregunta cuál es tu número de teléfono. Entonces, ¿cómo responde? My phone number. Ah, podría ser my. Yes. Sí, nos equivocamos. Veo hasta la 11, vamos bien. Yes, my best friend. Our class is good. They are my and here. Yeah, excellent. This is from the garden. Yeah. Yes. Me. Hola, teacher. Yo no pude ingresar a ningún grupo. Okay, sorry about that. Si alguien quiere compartir, tal vez revisen todos los grupos. Estoy esperando todavía que regrese el resto. Ya cerré los rooms, pero estamos esperando que terminen o que guarden lo que hicieron. Pero sí, no sé si tuvo problemas de conexión de internet o por qué no pudo entrar a algún grupo. No, me estaba dando como error y luego como que me sacó. A lo mejor es el internet. Sé que a muchas personas les está
se les está cayendo, a lo mejor es por los vientos, ¿verdad? Siempre el clima o la señal esté muy débil de pronto. Entonces, ¿y logró trabajar el ejercicio o tiene alguna pregunta con respecto al ejercicio? En eso estaba con, me estaba yendo con los ejemplos que nos había dado y con lo que nos estaba enseñando. Okay, well, let's check the exercises. Revisen todos los grupos y es un tema que la verdad difícil, difícil no es, pero sí quiere bastante práctica y estar como analizando y dándole vuelta a las oraciones para decir, ¿verdad? ¿Cuál es el ¿cómo se llama? El possessive adjective apropiado. No está así como decir imposible, pero sí quiere bastante práctica, yo sí. Difícil acostumbrarse nada más, pero como les decía, hay tres diferentes formas de demostrar posesión, ¿verdad? De decir que algo nos pertenece. Esta solo es una. Entonces tenemos más ejercicios de este tema, pero quisiera saber qué tan difícil lo sintieron. Teacher, yo solamente que cada vez que vamos avanzando, como que las oraciones son más extensas, entonces hay palabras que nos cuesta, pero ahí adivinando, pues creo que logramos ahí concretar, ¿verdad? Sí, esto es importante, dos cosas, son palabras nuevas. Yo vi por ahí, no sé si fue en su grupo, que estaban poniendo el significado de las palabras nuevas, estaban valiéndose del traductor, diccionario, estaban utilizando algo por ahí, estaban escribiendo palabras nuevas, lo cual es muy bueno y eso es lo que podemos rescatar del decir, se van poniendo más largas las oraciones porque vamos agarrando vocabulario nuevo. ¿Qué podemos hacer con el vocabulario nuevo? Porque a veces sucede que tenemos un cuaderno lleno de palabras nuevas, pero no las practicamos. ¿Cómo podemos hacer o qué podemos hacer para aprender esas palabras, para memorizarlas? Entre más vocabulario tengan, va a ser más fácil. Ahorita creo que les salieron bastantes palabras nuevas. Ya para la próxima que se las vuelvan a encontrar, ya no son palabras nuevas, ya las agregamos al vocabulario de nosotros. ¿Cómo lo podemos agregar? Como les decía, con lo del, por ejemplo, el spelling, decíamos que podemos estar tratando de, en nuestra mente, deletrear en momentos que, por ejemplo, estamos en un tráfico o nos sobró tiempo en el trabajo de comida o etcétera. Podemos estar tratando de practicarlo, porque yo sé que entre cuestiones del trabajo, cuestiones de la casa, es difícil decir, ok, me voy a sentar a practicar 30 minutos. O me voy a memorizar en esto media hora, 10 palabras nuevas. Es casi que muy difícil. No imposible, pero muy difícil que lo vayamos a hacer. Entonces, háganse como un objetivo diario de aprenderse 4 o 5 palabras nuevas diarias. Entonces, imagínense si usted aprende 5 palabras nuevas de lunes a viernes, son 25 palabras semanales, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Si usted trabaja en una oficina, péguelas en un post-it en su computadora y repítalas todos los días hasta que se las aprenda. Ya el siguiente día cambia ese post-it y pone otro papelito con las palabras anotadas. Ah, pero no trabajo en una oficina, ando para arriba y para abajo. Escríbaselas en la mano y ahí repáselas. Y así se van aprendiendo sus palabras diarias que les van a ir incrementando el vocabulario y así pues se les va a hacer más fácil. Eso es como tip nada más, ¿verdad? Y ustedes encontrarán tal vez maneras más creativas de aprender palabras nuevas o memorizárselas, ¿verdad? ¿Algo más que quieran comentar? De este tema solo nos quedan como 2 ejercicios más, pero podemos hacer un repaso el día lunes y les puedo agregar más ejercicios con este tema. Si lo sintieron muy difícil o que requiere más práctica, ustedes me dicen y yo con gusto les preparo material para el lunes. Sería bueno. Sería bueno.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Ok, le voy a preparar una hojita adicional para el lunes y se la voy a mandar temprano para quienes la quieran imprimir o revisarla antes de la clase. Se la voy a tratar de mandar en el transcurso de la mañana del día lunes. Teacher. Yes, Vanessa. Oh, no sé si podemos realizar entre todos este para ver si lo hemos hecho bien y así repasarlo. No sé. ¿Puede alguien compartir pantalla y los revisamos? Solamente quería agregar que, Mrs., que usted tiene toda la razón. En mi caso fue de bastante dificultad porque no domino muy bien un spelling. Entonces, o sea, primero tengo que saber qué dice la oración para poder saber y analizar qué... ¿cómo se llama lo que estamos viendo? Pronombre posesivo, yo tengo que utilizar. Entonces, como yo estoy en el básico, o sea, desde cero, o sea, yo no sé mucho y me lleva tiempo estar analizando, descifrando lo que dice la oración para poder analizarla y colocar el pronombre posesivo que tiene que ser. Entonces, en un examen, solo en eso se me va a ir todo el tiempo. Sí, tiene razón. Al principio, esa es mi opinión, ese es mi caso, mi situación. Sí, realmente créame que lo comentan bastante seguido el decirte que es un básico que está de cero y que a veces sienten que no es tan básico, ¿verdad? Que lo sienten un poquito complicado, pero tratamos de hacer lo posible porque como el programa es inglés para el trabajo. Y si se fijan, el material está bien enfocado a ciertas áreas laborales, asumiendo que el participante ya tiene conocimiento, pero sin embargo nosotros les damos ejercicios extras para que practiquen que el abecedario, por ejemplo, eso de los artículos que vimos, el un o una, que es a or an, eso no está en el material, pero sí lo practicamos porque era necesario y es parte de las bases para alguien que está de cero. Entonces estamos tratando y con lo que me dijo del tiempo, lo voy a tomar en cuenta también para asignarles más tiempo en este tipo de actividades, ¿verdad? Para que no se queden de último. Aunque estoy tratando de chequear todos los rooms y verle el progreso que llevan para que no se queden a medio ejercicio, ¿verdad? Entonces, para no dejarles muy poquito tiempo o que les sobre mucho tiempo, trato de andar por todos los rooms, pero voy a tomar en cuenta lo que me dice, ¿verdad? Que les toma tiempo estar buscando las palabras o buscando cuál es el pronombre o adjetivo posesivo indicado. ¿Alguien más? Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok, vamos a chequear asistencia y luego vamos a seguir. Alejandra Guadalupe Merino. Present. Ok. Amelia Georgina García. Present. Ok. Aline Natalie Peraza. Present. Ok. Cristóbal Alfonso Ticas. Present. Ok. Elvis Marlon Vallecillos. Jacqueline Priscila Serpas. Present. Okay. Jessima Marjorie Mejía. Present. Thank you. José Edenilson Fuentes. Present. Okay. Karen Rocío Rivera. Present. Okay. Carla Verónica Martínez. Carla Lice, Kenia Lizeth Murga. Present. Okay. Larisa Natalia Brizuela. Present. Luis Enrique Urbina. Present. María Santos Martínez.
Present. Marvin Ovidio Fuentes. Present. Okay. Rosemary Saraí Guardado. Present. Okay. Sandy Melissa Hernández. Present. Silvia Marina Martínez. Present. Vanessa Janet Serpa. Present. Berenice Idalia Cruz. Present. Wendy Carolina Sigüenza. Present. Sayuri Esmeralda Sánchez. Present. Let's continue with the next exercise here. Okay, so then we have the possessive adjectives and nouns. Como les mencionaba, hay diferentes maneras de expresar que algo nos pertenece y una es usando possessive adjectives, que es lo que ya practicábamos, recordando que están relacionados al pronombre, ¿verdad? De quién estemos hablando, de a quién le pertenece el objeto o de lo que sea que estemos hablando. So it is I, the possessive is my, you, possessive your, he, possessive his, she, possessive her, it, possessive is its, we, the possessive is our, or they, the possessive is their. Another way is to make a possessive noun. Otra forma es hacer un possessive noun, que es nada más el agregar una apóstrofe y una coma sobre el noun. Ya les había mencionado, cuando decimos noun, es un nombre, y un nombre es cualquier cosa que nos rodea. Por ejemplo, aquí tenemos que teachers, que computadora o lo que sea, carro, etcétera, Pedro, Melissa, Dora. Y eso es agregándole una comita. Es bien común verlo en negocios. Es común verlo en negocios, como por ejemplo, vamos a hacer aquí un par de ejemplos. No agarro texto, quiero texto, no quiero lapicito. Okay. Aquí está. Probablemente lo hayan visto en algunos negocios, como decir, no, espérenme. Hay un salón, tal vez lo conozco. Okay. Probably you have seen this. Probablemente hayan visto esto, una apóstrofe y una S agregada al nombre. En este caso el nombre es Guadalupe. Y dice luego salón. Esto me está diciendo el salón de quién. Guadalupe. De Guadalupe. Ajá. Entonces esa comilla con esa S, eso es lo que significa de el fulanito que está ahí o fulanita, ¿verdad? Entonces, so this is very simple, es una forma mucho más simple, ¿verdad?, de expresar posesión, que algo les pertenece. ¿Cómo decir que ¿qué dice ahí? El cuarto de Sayuri es blanco. Blanco. El cuarto de Sayuri
Es. Yes, Sayuri es blanco. Ajá. Sayuri's room is white. ¿Okay? Entonces está bien sencillo y sin embargo hay pues algunas reglas, ¿verdad? Son bien simples, entonces ahí sí que no hay como que mucho para practicar, solamente saber cómo vamos a poner ese apóstrofe con la S. Normalmente se agrega nada más así, pues se pone el noun y luego la comita y la S, como dice aquí, normalmente cuando son singular nouns. ¿Nombres en singular? Luis, dígame. No levanto la mano, Luis. Sí, sí. ¿Cómo podemos pronunciarlo? Así, como una S y ya. Por ejemplo, como decía, Sayuri's room is white. Entonces sabemos que no es que estemos pluralizando, sino que esa S al final de Sayuri's es un possessive. So, la pronunciación es una S. That's it. Any other question? Bien, cuando son nombres singulares, regularmente, pues, como decir boy, etcétera, solo se agrega una comilla y una S. Pero veamos lo que dice acá, que si ese nombre singular termina en una S, ya, entonces solo se agrega un apóstrofe, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos Carlos. El nombre Carlos ya termina en S, entonces pues solo se agrega un apóstrofe ahí. Ahora un apóstrofe lo podemos agregar así nada más, porque se vería raro, ¿verdad? Agregarle otra S ahí después de esa que ya está ahí, en el caso de Carlos. Pero en algunos casos, como ver aquí class, class también termina en S, pero podemos agregarle una nueva S, ¿verdad? Después del apóstrofe. Se puede hacer de las dos formas. Si el nombre es singular y termina en S, podemos hacer cualquiera de las dos cosas. Poner nada más el apóstrofe después de la S o agregar otra S después de la que ya está. Si son nombres en plural, como por ejemplo families, trees y cats, entonces en ese caso sí, nada más vamos a agregar el apóstrofe. No le vamos a añadir otra S porque ya el noun es plural. Ese solo es como una excepción. Recordar que el its no necesita apóstrofe. Cuando hablamos de algo que le pertenece a otra cosa, no aplicamos lo del apóstrofe y la S, solo se queda así como está aquí. It's for, it's nail, no se necesita el apóstrofe. Compound words, si es una palabra compuesta, el apóstrofe se coloca al final de la última palabra. Como una palabra compuesta, por ejemplo aquí father-in-law. Father-in-law es suegro, pero para componer la palabra suegro se dice father-in-law. Es compuesta de tres palabras, básicamente. Entonces, el apóstrofe va a ir en la última palabra, que en este caso es law. Aquí va el apóstrofe y la S. Father-in-law's car, por ejemplo. Social security es otra palabra compuesta. Entonces, siempre que sea una palabra compuesta, quiere decir que lleve más de una, dos, tres palabras para componer una sola. En esos casos, el apóstrofe y la S se agrega al final. Multiple nouns sharing possession. Si son múltiples nouns que están compartiendo una posesión, lo mismo, ¿verdad? Se agrega al último noun. Por ejemplo, Fred and Billy's car. Es una posesión compartida. Dice que es el carro de quién? De Fred y Billy. Entonces, en esos casos, si la posesión sea compartida, el apóstrofe y la S se agrega al último. Igual que los compound words
Y finalmente tenemos multiple nouns with separate possession. Posesión es separada y son múltiples nouns, entonces ahí sí se agrega apóstrofe y s a cada nombre. Si la posesión es separada, ¿verdad? Por ejemplo, John's and Sarah's cars. Los carros de John y Sarah, respectivamente. Eso nada más sería lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de colocar el apóstrofe y la s en escrito, ¿verdad? No sé si hay dudas o preguntas. María. Sí, teacher. ¿Y cuál es el significado del apóstrofe? O sea, ¿tiene o es o qué significa? Por ejemplo, Fred en Billy's car, el carro de Fred y Billy. Correcto. De. Es como, creo que le confunde el que se re al revés, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que dice handbag es una cartera de ¿quién? Cartera de mano de la mujer. ¿El skateboard de quién? Del chico. Ajá, es como ir para atrás. Pero significa de quién es, como decir de quién es, a quién pertenece. ¿Alguna otra pregunta? You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? Yo, teacher. En el ejemplo de Carlos, como dijo que solo se pondría, ¿verdad? El apóstrofe siempre se lee de igual manera. No cambiaría nada. Sí, ahí, por ejemplo, Carlos. Ya sobre Carlos Friend. Carlos Friend, no hay que pronunciar una S adicional, sino que, pues, eso es solo como por escritura, ¿verdad? Pero si usted menciona que le dice Carlos Friend is very nice, usted sabe que le estoy diciendo que el amigo de Carlos es súper chévere, ¿verdad? Carlos Friend is very nice. No es porque no escuche la S, no sé de qué me... sino que el contexto nos dice, ah, está hablando que es el amigo de Carlos. Sino que esto es más que todo relacionado a la escritura, porque a veces la S no se pronuncia o no existe como tal, esa S para indicar la posesión. En algunos casos, sí es bien, como decir, woman's handbag, boy's skateboard, ahí sí la S suena y la escuchamos, pero en algunos casos, como los que terminan en S, como Carlos, como class, ahí sí no se escucha la S. O no se distingue, ¿verdad? Porque el nombre que estamos mencionando ya tiene una S, pues, sino que solo es como para ver el aspecto de la escritura, a dónde vamos a escribir el apóstrofe con la S, o en algunos casos que solo es el apóstrofe después de la S. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Esta es otra forma? ¿Podemos usar cualquiera de las dos con las excepciones que salen ahí para referirnos como a un animal o algo así? ¿Siempre lo podemos utilizar o solo es para personas? Con lo de los animales. Tenemos el caso acá, que es el que dice it's. Cuando nos referimos a una cosita, como un animal, y nos referimos al animal como it's, no se necesita apóstrofe. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primero es it's fur. Estoy diciendo su piel, su pelaje, it's fur. It's nails, sus uñas del animalito. El it's no necesita que le agreguemos apóstrofe. No apóstrofe is needed. Ok, gracias. You're welcome. Is there any other question? No se queden con preguntas. Hagan todas las preguntas que tengan que hacer. ¿No más? Okay, and this is
This is an exercise related to the verb be. Tenemos un ejercicio más relacionado al verb be. Ya decíamos que vamos a seguir practicando los possessive adjectives porque con otros pues solo es de agregar la comita ya cuando es escritura, ¿verdad? Sin embargo, voy a ver si encuentro algún material oportuno, no, pues que no sea como muy complicado a veces combinar dos cosas aunque sean el mismo tema, pero de haber algo que yo considere como fácil, voy a tomarlo en cuenta también para el repaso de lunes. El lunes vamos a hacer repaso de la sección 1 y vamos a ejercitar un poco más con los possessives. De momento, para continuar con la clase, tenemos este ejercicio con el verb be singular en plural statements. ¿Qué dicen las instrucciones? Look for the mistake. ¿Qué es mistake? Error. Error, excelente. Entonces vamos a buscar por el error en cada oración. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Pueden encerrarlo en un círculo como dice la indicación o pueden simplemente, pueden simplemente subrayarlo así como o resaltarlo con las herramientas que tienen acá y reescribir la oración correctamente. Por ejemplo, tenemos la primera, dice, we am marketing managers. ¿Dónde está el error? En am. En am, ajá. ¿Cómo es correctamente? We are. We are. Entonces vengo y lo escribo correctamente. We are marketing managers. We are marketing managers. Y lo puedo escribir contractado también. Si quieren ponerle we're marketing managers, that's okay. I'll give you some time for you to complete this exercise and later we check.
Okay, and number two. I see that Luis already shared the answer. Let me see if you have the same. So what is the mistake in number two? What is it? She is. Margarita Martinez. Uh-huh, so we cannot say she aren't. So the answer, so it's she's not Margarita Marroquín, or she isn't Margarita Marroquín. In number three, what is the mistake? Is. Natalia and Sarai is the are the news are yes, very good. So news is because is for singular and it is Natalia and Sarai is plural, so we need to use are. Natalia and Sarai are the new supervisor. Number four, what is the mistake? So it's singular. Singular. My boss is Jorge Sandoval. Jorge Sandoval. Number five, their secretary, Laura Miranda. Yes, isn't. So, no, aren't. Their secretary isn't Laura Miranda. Okay, and this is the way it must be. Así es como debe de habernos quedado. So that's a pretty easy one. Now, the next one is to complete the questions using different subjects and ask them to a partner and write his or her answer. In this one, we need to complete the questions using the part of a verb be that we have here. Tendrían que ser preguntas que se las vamos a hacer a nuestros compañeros que sepamos que nos las pueden contestar, ¿verdad? Entonces, algo que sencillo, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquí usando are, tengo que yo continuar una pregunta que pueda hacerle a mi compañero o compañera y que me lo puedan contestar. Por ejemplo, yo no le puedo preguntar algo de mi familia porque no nos conocemos, no me la pueden contestar, a menos que pues casualmente haya ahí algún par que sean amigos, vecinos y si puedan hacerse ese tipo de preguntas. Pero por lo general podría preguntarle algo sobre nuestra clase, nuestro o de su lugar de trabajo o de su familia como para yo saberlo. Podría ser que aquí are, ¿qué puedo preguntarle con are? Are qué, son qué, esto es siempre verbo to be, nada más que vamos a hacer preguntas. El verbo ya está ahí, que es ser o estar. Entonces recuerden que cuando tenemos el verbo ser o estar, ya no vamos a ocupar nada más que eso, el ser o estar. No vamos a ponerle play o cook, nada de eso, porque entonces ya se nos pierde el sentido de la oración. ¿Qué puedo preguntar? ¿Are qué? ¿Son qué? Podría preguntarle, ¿son tus clases en la mañana? ¿Are your classes in the morning? Por ejemplo. ¿Are your classes in the morning? Y ahí le puedo especificar más y ponerle English. Are your English classes in the morning? Luego escribo aquí lo que me digan. Por ejemplo, le pregunto, Alfonso, are your English classes in the morning? In the night. No, I'm not.
In the night. Oh, no, they are not. They are at night. No, they are not. Punto. Y luego puedo ponerle más detalles de la no, they are not. Punto. They are at night. They are at night. Ok, aquí está la respuesta. Y ya tengo la primera. ¿Qué vamos a hacer primero? Escribir las preguntas. Y luego que ya tenga las preguntas, vamos a hacer los breakout rooms para que puedan practicar hacer la pregunta y responderla. Me voy a quedar con todas en el salón principal mientras ustedes escriben sus preguntas. Y pasado un tiempo, vamos a ir a los breakout rooms a efectuar esas preguntas. Acuérdense que ahorita solo las preguntas, solo lo de la respuesta aquí fue nada más como ejemplo. How many questions do you have? ¿Cuántas preguntas escribieron ya? 1, 2, 3. Only two. Only two. That's okay. Vamos a seguir el breakout room. No importa si solo tienen dos o una con las que tengan. Van a practicar. Ask the questions. Y recuerden escribir las preguntas, las respuestas de sus compañeros. Y
decir a quién le dirigen la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, okay, my question is for María. Ella le pregunta a María lo que le quiera preguntar y escribo lo que hay de ahí. María le pregunta a otro en el grupo una de las preguntas que ya tenga escritas y así. Okay. Hola. 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 I have a three question. Tengo tres preguntas. Creo que estamos. Yes, that's nice. So we have Marjorie Jacqueline Alejandra. ¿Para quién es la primera? So you can ask the first one, María. Okay, la primera, Alfonso. Alfonso, are your parents in the United States? Yes. Yes. Are. Yes, they are. Okay, very good question, María. Well done. Thank you. And Kenya. Is your sister Jennifer Miller? ¿Qué se hizo Kenia? Creo que en vez de mutearse, se fue. No, my sister Jennifer. No, Jennifer Mejia, no, is my sister. It's not my sister. Okay, thank you. Ya no hay más, ¿verdad? Se fue la otra compañera. Oh, Marjorie, there she is. Marjorie, are your birthday in February? Are your birthday or is your birthday? Is your... Excellent. Sí, is your birthday. Yes, is your birthday in February? Yes. Okay. Thank you. Okay, finish. I don't have more question. Very well done. Who continues? Vamos a ver cómo me sale. Okay. María. Are you traveling by bus? What? Repeat, please. Are you traveling by bus? ¿Estás viajando? No, I don't. Estoy viajando en bus, ¿verdad? Ajá, ahí sería, are you traveling? Por eso les decía que no ponemos otro verbo y travel es viajar. So. Ajá, es otro tiempo gramatical, pero sí. Are you traveling by bus? Si vamos a poner otro verbo, tiene que ir con ing. Pero sí, es otro tipo. Okay. Thank you.
Okay, veamos, estamos 20 de regreso, que son los que han permanecido durante toda la clase, algunos con problemas de conexión, pero vamos a revisar attendance. Veamos, tengo los 20 menos. Okay. Ok, veamos, no escuché a Elvis Marlon, es el único que no tengo acá. Bueno, no se conectó el día de hoy tampoco. Los demás, ¿qué tal el ejercicio? ¿Lograron hacer algunas preguntas? Estuve en un room por cuestión de tiempo, no me pude unir a todas. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Yo en lo personal lo sentí muy difícil, teacher. Sintió igual difícil. Yo, teacher, sí, igual. Me costó hacer, como lograr hacer la pregunta. La pregunta. Ok, vamos a practicar entonces más elaboración de preguntas con estructuras el lunes. Okay. Y también cómo responderla. ¿Cómo responderla? Ok. Uh-huh. Eso sí. Ok, ¿algo más, Luis? Sí, como los que dijeron los compañeros ahí, ¿verdad? Cuesta un poquito, ¿verdad? Es un poco el formular la pregunta, el poner el verbo ahí antes que el sujeto, ¿verdad? Pero para mí, pues, más que todo dar una opinión, siento bastante... esta clase es bien interactiva. Se nos fue el tiempo, ya son las 10 de la noche y pues a veces hay que practicar un poquito más, ¿verdad? Solamente. Sí, es cierto. Pues el tiempo se terminó súper rápido. Me alegra que no lo haya sentido, que sienta que es interactiva la clase, es muy bueno. Y voy a tomar en cuenta también para el repaso ponerles la estructura, porque al principio sí cuesta el hecho de estar ordenando, decir qué va primero, el sujeto, el verbo, a dónde va, va antes, va después, lo que decía Luis, ¿verdad? Entonces, y también las compañeras que les cuesta estructurar dónde ir cada cosa, y lo de la pregunta lo voy a tomar en cuenta para el repaso. Quiero hacer el repaso antes de ir a la sección 2. Así es que probablemente nos tome un poquito del día martes también para el repaso. Vamos a hacer possessive adjectives y también a terminar la guía. Possessive adjectives y un poquito más de estructura. Y van a ver que después, ya al principio, no va, que va antes. Ah, ok. Y regreso a chequear el cartelito donde me dieron la estructura. Pero ya después practican tanto que eso se hace mecánico ya sin ver. Ya ni necesitamos estarlo armando en la cabeza antes de hablar, sino que luego se hace mecánico, pero es pura práctica. Vamos a seguir practicando lunes y martes. Por ahorita, pues, les deseo un feliz descanso y un feliz fin de semana. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bye, teacher. Night. See you on Monday. Feliz noche. Bye-bye. Feliz noche. Gracias.